¿Se llegó a enamorar de él? No. Nunca, pero lo conozco. Sí. Lo quiero. Le quiero a su hermano Rafael, dice a su madre, dice a Pituca, a su otra hermana, dice a la mujer. O sea, nos han unido muchas cosas por eso. El amor y el amistad. Claro, coincido, si me permite. Sonó mucho el problema de salud que tiene ahora. Langa, la. Sí, de ir. Bueno, yo he estado hablando con el doctor. Le he preguntado qué necesita, qué quiere. Sale en cuenta con nosotros, con la familia, ella lo sabe. Hasta ahorita ella no nos ha pedido nada. Pero en el momento que ella requiera cualquier cosa, somos sufrimos. Ella está solventando estos casos. Sí, pero no hay problema. Yo ya tengo muchos de nosotros, porque se preocuparon de chicos los 15, porque yo tengo mi cuadradito, tengo. No lo sé. Ella no me ha dicho que se siente. Yo espero que no sea demasiado grave. Espero que así sea. Vamos a pensar que así es. Sí, está saliendo adelante ahorita, ella sí. Adelantando sus preocupaciones. Sí, ella sí quiso hacer y yo la respeto. Y en el momento que quieran nosotros apoyarnos, yo en lo personal también la apoyo, porque la quiero mucho. Cambiando de tema, ¿cómo ve la niña? Pues, como el novio, la atleta. Se las cámaras, sí, señora. Sí, hombre, el novio es precioso. No, pues la veo que está en Miami preciosa, contenta, haciendo sus estudios todavía. No, claro, se ha estado desarrollando profesionalmente y en el campo de la moda. Sí, no, bueno, ese es Michelle. No, también Michelle. Ella tiene el sueño. También, de, bueno, sí, yo no, yo realmente la he visto por la cuestión artística porque quiere ser actriz y tiene que estudiar canto y estudiar baile. Entonces, bueno, a lo mejor sale muy gusta, yo qué sé. ¿Y cómo ven las fotos que les sube? Les gustan tantas cosas. Las fotos que sube con un super cuerpo. Y de este lado, para motivar. Está bien, de este lado. Hacia las cámaras, por favor. Aquí, 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 de este lado. Claro, tiene una figura estupenda y sí, se alimenta muy bien, y hace ejercicio. Además, tiene 15 años. Ese es de las quizás. Y como cantante, ¿cómo le ve madera? Pues no la sé, no la he oído cantar. Quiere que la oiga los cantantes. Entonces, el día que ella quiera, estaría ahí para divertirle y apoyarla. ¿Le dé el visto bueno a su novio como para casarse? Ella. Sí, claro. Pero usted como no, si no, usted tengo, ya, claro, como el tema de discriminación. Bravo. Ese tema ya no es. Señor, ¿cómo está Alejandro? Bueno, saludos, que... Bien, muy bien. Sí. Mañana ya listo, aparece en el programa de los amigos en Canal 2 y ahí va a estar los jueves y va a cantar. Gracias. No se complicó nada de su salud. Está revisando lo que está en el de la rutina. Está revisando lo que está en el de la rutina.